Hola, seguimos aquí desde Foro de Fotógrafos en Sevilla, en la convención, y ahora estamos concretamente con Valentín de Trintón, concretamente para el tema de la impresión digital. Muchas gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros en Foro de Fotógrafos y prestarte aquí a la entrevista del escaparate. Gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, vamos a partir de la pauta de que Tritón RGB es una empresa que, digamos, que tiene como novedad importante en el mundo de la impresión. ¿Qué argumentos fundamentales son los que le daríamos a un profesional, un fotógrafo, a la hora de elegir el soporte o el sistema de impresión que vosotros tenéis? Nosotros imprimimos en doble cara, pero no es offset, es fotografía, impresión fotográfica. Es de alta gama dinámica, alta gama cromática y alta definición. Está garantizada de por vida, no tiene pérdida de colores y lo resiste prácticamente todo, no se estropea. Si quieres, te enseño lo que se puede hacer en una fotografía. Perfecto. Entonces, digamos que una de las cosas fundamentales también radica en que esa impresión a doble cara tiene un gramaje fino que permite una producción alta sin necesidad de libros muy grandes ni muy aparatosos. Ese sería un argumento importante quizás también a la hora de comparativas con laboratorios convencionales. Claro, la impresión doble cara que nosotros hacemos va sobre un papel de 320 gramos. Al ser doble cara, digamos que 40 lienzos pues tienen un grosor de un centímetro y poco, por comparación con un álbum de encuadernación tradicional, que también hacemos con el mismo material y es súper resistente, pero no puedes pasar de 40 lienzos para hacerlo de una forma segura, de que no se te vaya a estropear. En doble cara nosotros estamos haciendo álbumes muy frecuentemente con 60, 80, 100 lienzos e incluso más. Como se cosen con hilo de acero, está garantizada también la encuadernación de por vida. Es decir, los álbumes actuales en doble cara son, bueno, los puedes tirar a un río, quemarlos, ¿no? Pero son prácticamente indestructibles. Es algo que no es para durar 5 años, sino para toda la vida. Y podemos garantizarlo además, ¿eh? O sea, que hablamos de unos argumentos importantísimos de durabilidad, de calidad y de que el fotógrafo tenga garantías de que su producto permanece en el tiempo. He comprobado que también trabajáis los papeles de fine art, ¿no? Quiere decir que el fine art dedicáis mucho tema para todos los fotógrafos un poco de tipo autor, que quieren... ¿el concepto es exactamente igual en fine art? El fine art no es papel fotográfico puramente, es decir, no se puede imprimir químicamente. Pero no es offset y tampoco es CMYK, no se imprime con trama. Es una máquina que está dedicada especialmente a imprimir este papel con unas tintas que llaman cromofotográficas, es decir, utiliza el mismo colorante o el mismo copulante de color que se utiliza en el papel químico. Digamos que de alguna manera lo cogen, lo muelen, lo disuelven y es con lo que se imprime. Por lo tanto, tiene básicamente el mismo color que podrían tener los álbumes hechos en Fine Art. Es delicado, no resiste lo que resiste este otro, porque es papel acuarela, papel algodón, pero la calidad de impresión es tan alta que se puede certificar y de suyo estamos haciendo impresiones para certificar obra de artistas para museos en Rusia, en España, en otros países, ¿eh? Es un material de altísima calidad, 320 gramos se utiliza para la impresión fine art. Correcto, o sea que tiene ese sector de autor que certifica sus obras, que también es importante. Bueno, Valentín, nos encantaría que nos hicieras una demo de la durabilidad, bueno, sobre todo de la resistencia del producto, que ya hemos visto que es brutal, ¿no? Claro. Al estar cosido con hilo de acero, el álbum básicamente aguanta cualquier cosa, es decir, puedes hacer con él lo que quieras, es decir, no se va a estropear, no se va a despegar, no hay cola de ningún tipo. El procesado de esto no deja residuo ninguno, es... ecológicamente es 100%, ¿vale? Pero el acabado que le da la máquina cuando sale lo hace pasar entre dos rodillos que disuelven una capa de polipropileno, lo cual hace que pueda acabar en brillo o en mate, según salga por unos rodillos tipo espejo o por unos rodillos tipo mate. Esto hace que lo que habitualmente es muy peligroso, como por ejemplo el chispeo de la saliva al hablar, que le caigan unas gotas de café, que se peguen las hojas o que alguien lo toque para decir qué bonita está aquí con los dedos con comida, pues que estropee un álbum hecho en los papeles que conocemos tradicionalmente, de Kodak o de Fuji, ¿no? En este caso es tan salvaje que nos podemos permitir hacer algo como esto. Coger un rotulador permanente, escribir en el medio de la cara lo que queramos y... En este caso el disolvente de este rotulador es disolvente universal, no es acetona, pero se le podría dar
cualquiera de los disolventes. Evidentemente esto es disolvente, pero resistiría el agua, vamos, totalmente. O sea, estamos viendo que hemos eliminado sin ningún tipo cualquier residuo debido precisamente a esas capas que nos permiten el trabajar con el elemento y evitar que puedan estropearse de cualquier forma. Esto es colonia. Se le puede dar. Hay gente que busca que sus álbumes que huelan, que tengan un olor especial. Se les puede dar colonia porque no les afecta. Y, a ver, yo lo digo con cierta sorna, si le das Chanel número 5 parece que mejora la calidad. No se estropea con nada el material. Y la gama que tiene llega a, bueno, prácticamente el 96-98% de todos los colores imprimibles. La gama tanto cromática en grises es tremenda. Y la definición puede permitirnos leer letras de dos puntos. Básicamente es 3,5 veces la definición que puede tener el papel normal. Lo que le he hecho a esta imagen de limpiar con disolvente o con acetona algo, no se le puede hacer. Esto es papel de Fuji y pasaría esto, quedaría la marca. Aparte, la diferencia con los colores hace que estos labios solo puedan imprimirse así, porque no llega al porcentaje de impresión. Lo mismo pasa con la piel, ¿no? Y esto pasa, a ver, podría enseñar un montón de pruebas, pero fíjate, o esto, ¿no? Hay una importantísima pérdida en la gama dinámica en los papeles tradicionales respecto a lo que se puede hacer actualmente en papel doble cara, no offset, no CMYK, sin trama, ¿eh? Esto es el futuro. Está claro que es el futuro. Hablamos de mejor definición, cromática, todos los medios tonos y resistencia, o sea, lo más importante. Pues Valentín, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por habernos hecho esta explicación tan magnífica. Seguimos en Foro de Fotógrafos en la convención.